Estamos aquí en la exposición de Sentadas en una Tradición, las mecedoras Vestuti, origen y evolución. Esta exposición tiene que ver con el trabajo que se viene desarrollando, que se desarrolló en un periodo de cerca de 10 años por Emil Vestuti, un arquitecto de origen americano que estuvo en el país la mayor parte de su vida. Y básicamente la exposición tiene que ver con el diseño de mecedoras que hiciera Vestuti. Esta exposición es una exposición creo que bastante nítida, muy clara en su concepto, porque de alguna otra manera hay cierta vinculación de la gente con lo que allí se está exponiendo. Tour es un asiento de origen indígena de los indios Cumanagoto de Cumaná, y según su planteamiento, su hipótesis, ese asiento significó una referencia para Europa que fue tomado por ellos después de la colonia y se difundió a lo largo de toda América e inclusive en Europa. Y la variación del asiento que convencionalmente existía hasta ese entonces era ortogonal, pasa a ser más inclinado, y eso tiene que ver con lo que significó la experiencia de los españoles llegar a Venezuela y después hacer lo que harían tomando esa referencia del ture. Turete, butaca, butaque, taburete, todo tiene su origen en la lengua de los indios Cumanagoto, y en ese sentido es la presencia, digamos, de alguna otra manera, de un elemento que trascendió en el tiempo, que hemos podido heredar nosotros, que ha tenido condición fuera de nuestra frontera. Se expandió por toda Latinoamérica y Europa. La palabra butaca es ahora conocida y tiene su origen en la costa oriental del país. Después del tour, se toman otras piezas como referencia de lo que sería aquello que uno ha considerado como curador, dentro de lo que sería la influencia que uno pudiera pensar que tuvo Vestuti. Pero también hay otras que hemos insertado dentro de esa condición de vínculo entre lo que hiciera Vestuti y lo que se encuentra como mobiliario en Venezuela. El tour es un caso, la mecedora tradicional, los muebles de paleta, y creo que el cierre de ese discurso que se va gestando a nivel de lectura se da entre el ture y la pieza 281, que es la última pieza de mecedora que hiciera Vestuti, que también tiene el mismo elemento cruzado y que ya bajo una condición estética completamente distinta, mucho más actual, creo que podría ser esa suerte de punta de lanza de lo que diseñara Vestuti como piezas en mecedora y de mobiliario. Lo que representa la exposición y el trabajo de Vestuti es un caso ejemplar para Venezuela, creo yo, por el tiempo con el cual él va gestando la evolución, cómo se va desarrollando pieza por pieza, que tiene que ver con una referencia y después lo que iría desarrollando a posterior. Lo interesante y el aporte que podría uno reconocer en el caso de la exposición que estamos mostrando aquí en el Centro Cultural Chacao tiene que ver con el aporte que representaría un caso de estudio como es las mecedoras Vestuti y cómo se insertan dentro de un ámbito cultural, económico y social de la región de Quíbor, de Barquisimeto, y al mismo tiempo ese fenómeno que representa en ese sentido también ocurre con lo que es el desarrollo de la pieza propiamente de la mecedora, como él desde un principio, en el año 88-89, comienza todo su ejercicio y después va poco a poco evolucionando pieza tras pieza dentro de lo que es el desarrollo del tema que representan las mecedoras. Es decir, hay toda una concatenación de situaciones de investigación en términos de lo que es diseño, en términos de lo que es la madera, en términos de lo que es el sentido cultural que esas piezas van a tener, y creo que de alguna otra manera es una lección bastante interesante y de referencia para el país y para, yo creo que inclusive América Latina, podría yo inclusive decir.
Thank you.